Disculpen, se acabó el tiempo. Sigamos. A ver, uno, dos. Bien, entonces, aquí creo que sí voy a tomar el ejemplo del libro, porque estos son un poco más difíciles de crear como ejercicio. Ajá, tenemos algo como esto. Tenemos 3x. Tenemos 3x al cuadrado más 12x más 5. Bien. Entonces, ¿me escuchan todos, verdad? ¿Jóvenes? Sí. Ok. Entonces, te está agregando este 3 de acá al principio, que tiende a ser un poco problemático, ¿sí? El ejercicio lo complica un poco. Entonces, nosotros y de nuevo vamos a buscar el valor de B. Entonces, decimos B es igual a ¿cuánto? 6. A 12. 12. A 12. Ok, ahora, para poder resolver como de forma más óptima y siguiendo exactamente los pasos de este ejercicio, desde los ejercicios anteriores, entonces vamos a hacer una pequeña agrupación. Vamos a agrupar los dos primeros, ¿sí? Este con este, bueno, copiamos todo, lo pegamos por aquí y vamos a trabajar en base a estos dos de acá, ¿sí? Pero, ¿qué nos sigue estorbando? Este 3 de aquí, ¿sí? Entonces, nos tenemos que deshacer de acá, de este 3. Entonces, lo que vamos a hacer es sacar este 3 fuera del paréntesis. Venimos nosotros y lo escribimos por acá. Bueno, copiamos y el 3 lo vamos a escribir acá afuera, ¿sí? Entonces, la idea es, ¿se recuerdan qué significa un número a la par de un paréntesis? ¿Qué operación está haciendo? Está dividiendo. Casi. Está multiplicando, ¿ok? 3 multiplica el paréntesis. Entonces la idea es que 3 por x al cuadrado nos dé 3x al cuadrado. Pero si venimos nosotros y multiplicamos 3 por 12 nos da 48, ¿sí? Entonces, no, para que esto, la idea es que no se tiene que dar acá, por acá, es el mismo 12, ¿ok? ¿Qué número multiplicado por 3 nos da a 12? 4. 4. 4, ¿verdad? Entonces, este 12 se cambia por 4. Ahora sí funciona. 3 por la x nos va a dar 3x al cuadrado. 3 por 4x nos va a dar 12x. ¿Entendimos esto? Muchachos, ¿qué pasó aquí? Sí. Permítanme, están pasando cosas raras. Ya sé. Okay. Esos son como 3 pasos previos, ¿verdad? Entonces esta vez ya no vamos, ya el valor de B cambió, ¿se dan cuenta? ¿Quién es B ahora? 4. 4. 4, ¿verdad? Entonces B ya no es 12, sino que ahora B es 4. ¿Sí? Permítanme, quiero hacer algo. Vamos a reducir un poco esto de aquí. Vamos a quitar
Vamos haciendo un poco de espacio. Quitar. Bien. Ahora ves, 4. Ahora, como ves 4, entonces ya podemos aplicar la fórmula, ¿verdad? Tomamos el b medios al cuadrado, copiamos esto, lo pegamos aquí abajo y vamos a seguir trabajando. Entonces, ¿cuánto vale b? 4. Y decimos, 4 medios, ¿cuánto es? 4 medios es 2, ¿verdad? ¿Okay? 2. Y 2 al cuadrado es 2 al cuadrado 4. 4. Entonces, ya con esto seguimos trabajando en este de acá, ¿verdad? Copiamos esto y pegamos debajo. ¿Okay? Entonces veamos qué modificaciones le vamos a hacer. ¿Sí? Lo que tenemos que agregar es 4, ¿verdad? Sí. Pero como ya tenemos el paréntesis, si se fijan que ya tenemos el paréntesis, ¿verdad? Ya tenemos el paréntesis, entonces vamos a agregar 4, pero aquí vamos a agregar 2 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, más... Y escribimos 2 al cuadrado. Entonces, ¿cuánto es 2 al cuadrado? 4. ¿Sí? Y le vamos a restar. No le vamos a restar el mismo 4. Porque nosotros sabemos que 2 al cuadrado, este de acá, ya está siendo multiplicado por el 3. Entonces, ¿cuánto es 3 por este de acá? Por 4. Lo mismo, ¿verdad? 3 por este de acá. Bueno, o escribamos eso, de hecho, miren, menos 3 por lo que está acá. 12, menos 12. Exacto, va a ser menos 12. Entonces, miren, como ya teníamos el paréntesis, este 3 que tenemos afuera está afectando al número, al término que estamos agregando dentro del paréntesis, ¿sí? En este caso es 4. Entonces, vamos a agregar un 3 por 4 positivo, que está dentro del paréntesis, y un 3 por 4 negativo fuera del paréntesis. Entonces, este número que está acá afuera va a ser el que vamos a agregarle al B de, al resultado de esto de aquí. Repetimos esa parte, ¿verdad? Me interesa mucho que entiendan esto, porque esto tiende a confundir un poco, ¿ok? Confirme, Alex, ¿entendemos? Sí, está bien, ahí está. ¿Ok? Carmen. Carmen. Sí. ¿Ok? Sara. Sara. Confirme, confirme. Kevin. Se fue. Kevin. Sí, profe. Ok, Fabricio. Aquí. Ok, Doris. Confirme, confirme. Doris. Doris, confirme. Sí, ya. Porque es que no le entienden. ¿Quién es el último? ¿Quién es el LK, LGK8? Ok, bien. Entonces, una vez que hacemos esto, ¿verdad? Lo único que hay que hacer, ¿verdad? Es hacer los pasos anteriores. Digamos, tal y como está. Digamos, decimos, ok, a la x al cuadrado le vamos a sacar raíz cuadrada y nos va a quedar solamente x. De acá solo vamos a dejar el signo más. Y de 2 al cuadrado le vamos a quitar el exponente, quedándonos solamente 2. Venimos nosotros. Y elevamos a... Profe. ¿Sí? Menos 12, ¿a dónde lo agregó?
¿El qué? El menos 12. No, no lo escribí directamente. El 12 es este 3 por 4. Ajá. Entonces multiplicamos aquí. 4, 12. Tenemos que agregar un paso más, ¿verdad? Porque no hemos... Sería 5 menos 12, ¿nos da? Menos 10. Y esta es la forma... Este 3 por x más 2 elevado al cuadrado menos 7 es la forma. Vale, en esa noticia, hombre, no escucho nada. Yo. Escucha, ok, escuchen bien. Este 3 x más 2 elevado al cuadrado menos 7 es la forma completada al cuadrado de 3x al cuadrado más 2x más 12x más 5, ¿ok? Esto de acá, ¿okay? Vamos a hacer esto de acá, va a ser igual a esto de aquí abajo, ¿sí? Esa es la respuesta, profe. Esa es la respuesta, exacto. Profe. Voy a poner de otro color, ¿verdad? Entonces, esta es la respuesta. ¿Sí? Fabricio, pregunta. ¿Ah? O sea que es lo mismo que el anterior prácticamente, solo que va dejando el 3 por fuera, el paréntesis. Sí. Porque, es lo, okay, es lo mismo, ¿sí? Solo que le hemos dado otra forma. Uh-huh. Entonces, miren, okay, básicamente es esto, las tres guías que les dejé del libro, que son la punto 6, punto 7 y punto 8. ¿Sí? La punto 6, esta de acá, la punto 7, acá, y la 1.8. Esta tiene que ser un poco más larga. 1.8. Acá va. Hay que realizarlas en el cuaderno. Ok. A ver. Vamos a hacer una con negativo, de hecho. Me interesa hacer con negativo porque esto cambia. O sea básicamente lo que hemos venido haciendo, pero hay algo ahí como un poco más abstracto, ¿verdad? Entonces, mejor explicar eso de ahí. Pues tenemos este ejercicio. Puntos extra, lo mío, para profe en todas las clases. Pegar. Sí, recuerda que usted va a matemática 2 el próximo semestre. Ah, pero ahorita no la llevo. No, que usted va a matemática 4, les digo. Entonces sí le va a valer. Vaya, pues. Ok, entonces tenemos este ejercicio. De acá. Entonces, miren, pareciera que es como de los primeros, ¿verdad? Porque la X no está acompañada de nadie. Como estos de acá, ¿verdad? Pero la verdad es que tenemos ese menos de aquí, ¿sí? Y ese menos de ahí lo cambia todo. Bien, les voy a resolver un ejercicio de la tarea. Así que siéntanse agradecidos. No, entonces, que la lleva, entonces, igual. Copiamos todo de acá, control C, control V. Ahora, ¿qué fue lo primero que hicimos? Agregar el paréntesis, ¿verdad? Porque ocupamos sacar a quién. Bueno, de hecho, solo agreguemos el paréntesis. Entonces, paréntesis, acá, primer término, segundo término, ¿sí? Primer paso, segundo paso. Sacar ese menos, pero ya no es el 3, sino que es el menos, ¿ok? Entonces tomamos este, menos lo borramos de acá y lo escribimos afuera. Menos x al cuadrado más x. Pero fíjense bien, si multiplicamos menos por x al cuadrado, obviamente nos va a dar este de acá. Pero si multiplicamos valor de x, profe, x positivo, no nos va, o sea, menos por más es menos, ¿sí? Y nos tiene que quedar más.
Entonces, este es más, se cambia por un men. Básicamente, es cambiarle el signo a los dos términos, ¿verdad? Este men, con este menos que sacamos, le cambiamos el signo a los dos términos. El x cuadrado pasa a positivo y el x positivo pasa a negativo. Eso es todo. Este tema es un poco más sencillo, pero esa parte tiene que ser un poco confusa. ¿Qué decimos nosotros? Valor de b. ¿Cuál es el valor de b? Cero. ¿No? Uno. Uno. Uno, ¿verdad? ¿Pero uno qué? Uno x. ¿No? Es antes de la x. Negativo. Negativo uno. Menos uno, ¿sí? Eso. Tenemos esto de acá. Y cambiamos la fórmula, la formulita, ¿verdad? Veamos. Pegamos. Igual. Copiamos. Pegamos. Valor de B. Menos uno. Entonces, uno. Decía, ok, el menos aquí no nos ayuda mucho. Más bien nos va a complicar un poco las cosas. Lo copiamos todo. Ok. Miren, uno entre dos no tiene mitad. Ok. No se puede dividir uno entre dos. Entonces, solamente vamos a pasar directamente a elevar al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esto nos quedaría un cuarto. ¿Cómo quieren trabajar? ¿Con decimales o con fracciones? Decimales, profe. Ok, trabajemos con decimales. 0.5. Exacto, 0.5, ¿verdad? Pegar. Es lo mismo, ¿verdad? 0.5. A mí no me gusta trabajar con decimales, pero bueno, trabajemos con decimales. Y 0.5 elevado al cuadrado nos va a dar ¿cuánto? Nos va a dar 0.25. ¿Sí? Sí. Bien. Ya con esto volvemos al ejercicio, ¿verdad? A la última línea. Y la volvemos a pegar acá abajo. Y decimos, ok, ¿qué vamos a agregar? ¿Qué vamos a agregar? Este de acá, ¿verdad? Este de acá lo tomamos, lo pegamos aquí. Pero lo agregamos con signo positivo. ¿Sí? Un signo positivo. Y como aquí está. Y aquí vamos a hacer una pequeña diferencia. Fíjense bien que lo que tenemos afuera no es un número, sino que es el signo menos. Entonces, este menos multiplica 0.5. Entonces, menos por más da menos. ¿Sí? Menos. Menos. Y como el que está aquí es menos, significa que el que tenemos que agregar ya no va a ser menos, sino que va a ser más. ¿Sí? Control C. Entonces, miren. Todo cambia por el signo menos, ¿verdad? Como el menos está afectando este término de acá, que agregamos positivo, al multiplicar se vuelve negativo. El término que estamos agregando a fin de cuentas, adentro del paréntesis, es un signo menos. Por lo tanto, el otro signo, el otro término que tenemos que agregar, lleva signo opuesto. Si este es negativo, entonces este tiene que ser positivo. Para este ejercicio, ¿sí? Entonces, nos queda más 0.25, ¿sí? Entonces, ya repetimos el paso de las raíces, ¿verdad? Y decimos, ok, este le sacamos raíz cuadrada, nos queda solamente x. De acá, quitamos x y más. Y este 0.25 al cuadrado nos queda solamente como 0.5. Lo elevamos al cuadrado. ¿Sí? Uh-huh. Y terminamos sumando 0.25 más 1 nos va a dar, quedar 1.25. ¿Sí? Y eso es la respuesta. Positivo, ¿verdad? Porque positivo con positivo nos va a dar, quedar. Ahí queda, profe. Y aquí queda. Entonces, estos son los ejercicios que les van a venir
en la tarea, ¿verdad? O sea, en la del libro es lo que les va a venir. Pero creo que sí te voy a tener que agregar este último tipo de ejercicio en Khan Academy porque les va a servir de práctica, ¿verdad? Para que ustedes sepan, o sea, Khan Academy les va a decir que lo que ustedes están haciendo en el libro está bueno, ¿sí? Entonces, básicamente eso. Creo que con esto terminaríamos la clase. Solo voy a tomar la foto, ¿verdad? ¡Profe! ¿Sí? ¡Profe! ¿Y hable? ¡Hable ahora! Pero fácil, profe. No lo va a poner eso difícil en esa plataforma. No vamos a solo en gris se sale, ma. Con este matemática, yo alto. Esto es devastador. Sí. Es que eso viene porque viene. Mire. Ese es el detalle. Eso es pero el póngalo chat. Facilito. Sí, yo lo voy a poner fácil. Para que vayamos aprendiendo. Va a regalar, porque... Alex sabe cómo es la cosa, ¿verdad? Ah, tranquilo, tranquilo. Profe, dentro de los que estamos en aula, tal vez unos tres pueden, profe. Pero los otros no. Entonces, sí, eso pero es que, mire, entiendo, que por un, entiendo que por un lado no... no nos podemos estar reuniendo, ¿verdad? Todos, como quisiera. Pero los que demuestran interés, ¿verdad? O sea, ahí está Ronald preguntándome, ha estado Carmen, ha estado Karen, Doris en su momento. Entonces todos han tratado de como sacarse esa espinita de la duda, ¿verdad? Y yo los he ido atendiendo a uno a uno. Entonces, eso es lo que se está considerando bastante. Yo sé que no todos pueden hacerlo, pero el interés también se considera, ¿sí? Entonces, estoy tratando de hacer mi mejor trabajo. Es difícil tanto para ustedes como para mí. No, usted es otro rollo, bro. Y no se grabó la clase. No, me llentó, bro. No, a ver. Permítanme. Ah, no, sí se está grabando. A ver.